Para vernos mejor, al verano aún le queda un mes y nunca es tarde para iniciar un tratamiento de estética o belleza. En el espacio de la doctora Romina Rodríguez Romero, conocemos sobre la depilación definitiva, las manchas en la piel o cómo eliminar esos molestos rollitos de la espalda. Todos los detalles para vernos mejor. Bueno, los rollitos molestos de la espalda, ¿lo podemos ampliar a los varones también? Por supuesto. Bien, a ver si después nos podemos tirar unos tips de eso. ¿Eh? Estaba escuchando y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Obvio. no? Los rollitos. Bueno, eh, ¿cómo estás, Romina? Bienvenida. Pero, bueno, muchas gracias. ¿Para cuándo ese, ese baby. Eh, Y fines de marzo, más o menos. Bueno, bueno, bien ahí. Eh, a ver. Termina el verano, pero la depilación definitiva, esto el año, ¿cuándo, ¿cuándo es el momento donde, donde más este, las chicas optan por este sistema? Bien, estamos en un momento justo, porque ya eh, volvieron de vacaciones la mayoría. Sí. Entonces ahora tenemos todo el año para hacer el proceso de depilación, que se hace de manera mensual, uh -huh. o sea, una vez por mes, y luego cuando va disminuyendo la cantidad de crecimiento de vello, se va espaciando, cada dos, cada tres meses. Si comenzamos ahora, sí. para las próximas vacaciones, les puedo asegurar a las chicas o a los chicos también que optan por la depilación, o sea, se olvidan. Se olvidan. Se olvidan de llevarse o el EpiLady o la cera o la maquinita, lo que sea. O sea que este es un buen momento para olvidarse Excelente. el verano que viene de la Excelente. depilación. Excelente. Se olvidan totalmente de la depilación, la malla, chao, ningún problema. Mira, vamos con algunos mensajes. Para la doctora Romina, soy María José. Eh, por el embarazo me salieron manchas en la cara. ¿Qué tratamiento puedo hacer? Bien. También se está aproximando la época, abril-mayo es la época para que podamos tratar esas manchitas, porque los rayos ultravioletas disminuyen muchísimo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer primero un tratamiento global de la piel, nutriéndola, fortaleciéndola, hidratándola. Y luego comenzamos con el tratamiento de las manchas. Sí. ¿Con qué? Generalmente lo hacemos con peeling. Con peeling significa colocar una sustancia que le llamamos ácido. Según el tipo de piel es el tipo de ácido que se usa sí. para quitar la mancha. Eso lo hacemos primero en, también en forma semanal y luego se va espaciando según va disminuyendo la mancha. O sea que el mejor mes para eso es a partir entre de entre abril y mayo hasta agosto y como mucho septiembre. Por ya el después tema del sol, ¿no? no se toca más porque uno eh, como que de, decapa la piel y la deja permeable a los rayos UV entonces estamos tratando de sacar una mancha y se va a intensificar si se expone a los rayos exacto exacto bueno acá Eugenia dice quiero consultar a la doctora sobre la depilación definitiva quiero saber si es conveniente hacerla ahora o esperar a que pase el verano recién lo decías recién lo decíamos. necesito tratar unos rollitos en la espalda si bien me cuido en las comidas <laughs> dice Cecilia, eh, tengo los flotadores en la espalda, no tengo tiempo para ir todas las semanas a un instituto. ¿Hay algún tratamiento que, me lleve mucho, que no lleve mucho tiempo y pueda ver rápido los resultados? Bueno, quiere algo rápido. Algo y rápido y eficaz. y eficaz. Hay. 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 También, estamos justo en la época para la criolipólisis. Eh, consta, ¿Criolipólisis? La es el... criolipólisis es el, se llama el tratamiento. Ajá. Es un equipo que tiene unos cabezales, que lo que hacen es succionar. Ese rollito que yo quiero eliminar sí. y lo que queda dentro de ese cabezal se congela, o se congela las células grasas hasta el punto de matarlas, por sí. así decirlo. Y luego el cuerpo se encarga de manera natural de eliminarlas. También es una vez por mes, por eso para ella que no tiene tiempo de ir a hacer un tratamiento con masajes reductores, con las botas, con la radiofrecuencia y todo lo que se hace semanalmente, sí. es una muy buena opción, sobre todo si es bien localizado, porque lo que hace es eliminar rollitos bien localizados. Bajo corpiño, los flotadores, la pancita, el pantalón de montar, sí. son todas zonas súper aptas para la criolipólisis. ¿Qué es cierto en eso que te dicen? Esa, esa grasa ya está localizada, ya, ya está ahí. Es cierto. Es cierto. Es y cierto. en esos casos no se va. En esos casos no se va, a no ser como lo que hemos hablado a veces, es que uno tiene que llegar a un peso subóptimo, o sea, por debajo de lo sano y natural, sí. para lograr eliminar esa, esa grasa. Y después recuperar el, el peso. Claro, no, o sea, uno, para eliminar esa grasa que está ahí acumulada y acantonada. Hay que bajar demasiado de peso y ah, no es no, saludable. No, claro, totalmente. Entonces, bueno, si uno está en un normo peso, en un peso normal y tiene ese rollito, hay que eliminarlo por estos métodos. ¿Y cómo podemos saber si, yendo y, y consultando, digamos, para saber si esa grasa que tenemos ahí localizada por supuesto. es nosotros, apta para un tratamiento o no? Nosotros siempre la primera consulta de evaluación es sin cargo. Uh -huh. Ahí donde hablamos bien con el paciente, se lo evalúa, se lo pesa, se lo mide y se le indica cuál sería el mejor plan de tratamiento para cada caso, que no son todas iguales, por supuesto. Es Exacto, exacto. Bueno, ya saben, para las manchitas en la piel, los peeling a partir de abril, dijimos. Mayo. Abril, mayo, hasta. Sept... O, vamos a decir agosto. Bueno. El, me el mejor <laughs> momento. Eh, y, la y la depilación definitiva, que recién nos consultaban al, eh, María José, por ejemplo, y otros televidentes, el mejor momento es ahora. Ya. Es ya. ya. Perdón, para la glasa localizada, los rollitos de la espalda, ¿cuánt ¿cuánto tarda el tratamiento? 35 minutos, 40 minutos en gabinete y luego se va a su casa, sigue con vida habitual. Perfecto, perfecto. Gracias, Romina. No, Muchas por favor, gracias. Nos gracias. Nos vemos. A vos. Eh, nos la